Señor Herrera, ¿qué valoración hace del número de patentes solicitadas en Castilla y León durante el último año? Gracias. Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. En el año 2017, Castilla y León fue una de las solo cinco comunidades autónomas donde creció el número de patentes. Y eso, sin duda alguna, merece una valoración positiva. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Herrera, se lo voy a explicar detenidamente y por partes en modo barrio sésamo para que usted lo comprenda, porque de su respuesta se infiere que después de 17 años como presidente, al menos en esta materia, usted ha demostrado ser un ignorante parlamentario, un indocumentado parlamentario y además un timorato parlamentario que se conforma con crecer de cero a uno. Así está Castilla y León como está. Yo creo que el problema es que usted no sabe lo que son las patentes y ese desconocimiento le lleva a hacer la aseveración que acaba de realizar. Las patentes, que son la consecuencia, el lógico de resultado de los procesos de desarrollo. De innovación e investigación que revierten a la sociedad en forma de progreso en la tecnología y en la industria, aportando un importante valor añadido. Ergo, estamos hablando de un elemento esencial para el avance de nuestra comunidad, imbricado en un ámbito determinante, el demasí, al que ustedes parecen tener alergia. Vamos, que su gobierno es al demasí lo que Botella al inglés. Y yo le pregunto por el número de patentes, y usted, en lugar de asumir que estamos muy mal en este aspecto, se conforma con haber crecido del 0 al 1%. De hecho, han crecido ciento, con lo cual usted. Me da la razón. Con esa actitud está lastrando a nuestra comunidad autónoma, señor presidente Herrera. Y usted demuestra que no hace los deberes, que no estudia y que no se prepara. Porque yo le digo, ¿sabe, que, sabe usted que somos la sexta comunidad de toda España por la cola en solicitud de patentes? ¿Conoce usted que, por ejemplo, comparándonos con Galicia, que tiene una población similar a la nuestra, Galicia solicita un 56% más de patentes que nosotros? ¿Tiene usted conocimiento que en el último año en solicitud de patentes, hablando de provincias, de las 10 provincias que menos patentes solicitan de toda España, seis son de Castilla y León, cerrando ese nefasto ranking? Zamora con solamente dos solicitudes, Palencia con una y Soria con cero. Claro, usted, como es un ignorante parlamentario, desconoce todo eso y eso le lleva a obviar en su respuesta esa materia, demostrando una ceguera política digna de un ensayo del mismísimo José Saramago. Y es que yo creo que la resulta de toda esta es que ustedes son el antónimo del progreso, no hay nada más que ver a quien han puesto de sucesor al frente del Partido Popular en Castilla y León, el señor Fernández Mañueco, epígono de la derecha marrancia, rayana en el franquismo. Y usted además se convierte en un embaucador, en un embustero parlamentario que falsea y que modifica las cifras a su antojo, pero lo que no se da cuenta es que a estas alturas de la película usted ya nadie le cree. Se ha quedado para eso, para hacer política de brocha gorda, convertido en un prejubilado político, pero eso sí, sin la dignidad de los pensionistas que estos días salen a la calle para defender aquello que su partido les está robando. Lo que está claro es que su falta de rigor lo aguanta todo. Pero yendo al papel, yendo a los datos, escudriñando las cifras, escultando los datos que da la propia Junta y no podemos Castilla y León, vemos la realidad. Como parece que usted no se entera, yo se lo voy a aclarar. Mire, el elemento esencial, el nudo gordiano del asunto se llama ejecución. Ejecución y ejecución. Y ahora vamos a las cifras. En la RIS3, en el IMAS de Masí, ustedes en 2015 se comprometen a destinar 315 millones de euros. En los presupuestos ya lo minoran hasta los 193 para ejecutar 135. En 2016 comprometen 326 millones de euros en los presupuestos lo menguan hasta los 156 para ejecutar 90. En 2017 ustedes presupuestan 336 millones de euros en los presupuestos lo minoran hasta los 224 y ejecutan 57. Véase la senda descendente de ejecución de 135 a 90 hasta 57. Y usted hace pocos días se jacta en la prensa de que han incrementado el presupuesto más de Madrid en 10 millones de euros. Pero usted, diciendo esto, está engañando a la gente, porque usted sabe, y si no es un ignorante, que puede decir que han incrementado el presupuesto en 10 millones o en 100 000, y que van a destinar 224 o 224 trillones de euros, porque lo importante y lo decisivo es la ejecución presupuestaria. Y ustedes en ejecución ejecutan una cuantía ínfima y un porcentaje pírrico. Así que, señor Herrera, estudie más, documéntese mejor, venga más preparado y, sobre todo, no mienta. Y estaría bien que se reúna, por ejemplo, con los jóvenes investigadores que tenemos en Castilla y Mire, en Venta de Baños, en Palencia, hace poco nos reunimos con un joven que es pionero mundial en materia de drones. Nos contó su experiencia con la Administración que usted preside. ¿Sabe qué nos dijo? que solo encontró trabas, impedimentos, obstáculos y que no le ayudaron absolutamente en nada. Y razonaba y reflexionaba con mucha tristeza cómo muchos de sus compañeros habían emigrado a otras comunidades ante la falta de apoyo de la Junta de Castilla y León. Por eso estamos como estamos, porque ustedes son el antónimo del desarrollo. Esa es la causa de la fuga de jóvenes, ese es el motivo por los cuales ustedes impiden el avance de la comunidad, esa es la razón por los cuales ustedes nos han convertido en el paradigma de la España vacía que se muere. Termino. Frente a ello, nosotros seguiremos apostando por Limas de Masí, por retener nuestro talento joven, por promover las patentes y el progreso en aras de construir un futuro, un futuro en el que en esta comunidad las personas, por fin, sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señora presidenta. Estos son los datos 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, los datos oficiales en los que el procurador quiere basar una pregunta trufada de lo que ya es la especialidad de la casa, la mentira, el fake. Pues bien, en este documento que si hubiera tenido la molestia de haberse estudiado, su señoría podría comprobar, se establece claramente como Castilla y León es una de las cinco, cinco digo, únicas comunidades con aumentos en el año 2017 de las solicitudes de patentes. Y ello junto a La Rioja, Baleares, Navarra y Aragón. Y ello en contraste con una media nacional de casi el menos 20%, caída del menos 20%. Castilla y León crece. Si se lo hubiera estudiado, eh, su señoría podría haber comprobado que Castilla y León es también una de las únicas tres comunidades con aumentos en las solicitudes de modelos de utilidad, junto con Andalucía y el País Vasco. Ergo, Castilla y León en el 2017 ha sido la única comunidad autónoma de España que ha aumentado tanto en patentes como en modelos de, de utilidad. En conjunto, ambas fueron 185 solicitudes, lo cual significa un incremento del 8,8% sobre el año 2016 frente a un menos 10% de media nacional. Y además podría también haber observado en la cuarta página de este documento cómo las universidades de Valladolid y Burgos figuran en el top de los diez mayores solicitantes de patentes nacionales. Eso para comenzar. Una desinformación absoluta, una tergiversación, un fake y una mentira. Este segundo documento que les muestro, señorías, es la estadística del Instituto Nacional de Estadística sobre actividades de I más D 2016, publicada a finales del año 2017. Si su señoría hubiera tenido la mínima molestia de estudiárselo en lugar de venir aquí, una vez más, a insultarme, hubiera podido comprobar cómo, en el año 2016, es la última estadística, tras avanzar dos posiciones, Castilla y León ocupa la quinta posición en lo que se llama esfuerzo tecnológico, es decir, suma del gasto público y del gasto privado en actividades de I+. Más D. Detrás del País Vasco... Madrid, Navarra y Cataluña por este orden. El indicador es del 1,10% del PIB. Esto es 606,6 millones de euros de esfuerzo tecnológico entre el gasto público y el gasto privado. Y con una distribución interna de ese gasto muy interesante, porque las empresas y las universidades de la comunidad tienen un peso sustancialmente más alto que en la media nacional. Estamos cumpliendo estrictamente los compromisos del Pacto de Reindustrialización, que, entre otros, firmó su señoría. En él nos comprometíamos a destinar a Imas de Masí en 2019 el 3% del gasto no financiero total de las consejerías. En el presupuesto 2018, por supuesto sin su voto, destinamos a Ciencia y Tecnología 236 millones de euros, equivalentes ya al 2,8 de este gasto no financiero total. Su señoría, su señoría tiene mala suerte, porque simplemente con haberse leído ayer esta información del norte de Castilla, un periódico suficientemente informado, un periódico independiente, un periódico que evidentemente no inspira el Gobierno regional. Podría haber leído la solicitud de patente repunta en la región, pese a que la nueva ley endurece los requisitos. Podría, su señoría, haber dejado de hacer aquí el tonto. Y, en, y finalmente, y finalmente, permítame que le diga, no deja de ser divertido, señoría, que usted haya querido traer aquí. a debatir los datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas el mismo día en que sus compañeros y su partido está pidiendo en España nada más y nada menos que la legalización de las falsificaciones. ¿Para qué serviría entonces la Oficina de Patentes y Marcas? Háganselo mirar, háganselo mirar. Gracias, señoría.